siguiente bebé reborn nacerá en esta tienda. ¡Ay, qué emoción! Pues con ustedes, el que toque mi mano será mi próximo bebé reborn. Oficialmente tenemos a nuestro bebé, ahora sí. Merlin es de mi corazón y de mi alma entera. Bienvenidos a un video más de Connie Merlin. Oigan, yo sé, Sophie y Dieguito necesitan un hermanito, pero la cigüeña, o sea, se olvidó de mí. Como que perdió la dirección. Dijo, ¿vives en Ciudad de México? Ya, ya te fuiste muy lejos, yo no llego hasta allá y la cigüeña no me ha venido a visitar. Así que, bueno, dije, pues si no, yo adopto. Así que en este video va a ser el primer video donde voy a adoptar un bebé reborn. Literal, voy a ir a una tienda donde los dan en adopción. O sea, sí, te los venden. Voy a comprar el primer bebé reborn. No sé cuánto cuesta un bebé reborn en tienda física, porque yo todos los he pedido con la cigüeña. O sea, por internet. ¿Dónde conseguiste todo esto? En internet. Mi siguiente bebé reborn nacerá en esta tienda. ¡Ay, qué emoción! Pues con ustedes, la casa de la cigüeña donde trae a los bebés reborn. Ah. ¡Miren cuántos bebés hay aquí! ¡Guau! Y unos ya llegaron al arbolito. Mi mamá estuviera vuelta loca con tanto bebecito. ¡Ay, no! ¡Miren esto! Es de risueño. Creo que son recién nacidos. ¡Guau! ¡Qué bonita está! ¡Cuña! ¡Hola, mi amor! Como este. ¿Quieres que yo sea tu mamá? Voy a ver de quién voy a ser mamá. Ay, no. La Michelle cada que me ve haciendo estos videos me dice que estoy loca. Está deschavetada, loquita, y hace cucu. Ahorita de una vez, con todo y ropita, nos vamos a llevar a nuestra bebecita. ¡Cállate! ¡Hay un puerquito también, Ribón! Y aquí hay otros en, como en la... en el cunero. Y miren estos más chiquititos. ¡Oh, miren! Oigan, esto es muy chiquitito. ¡Ay, con su puchero! ¡Miren cómo se hace! Merlin, estoy sorprendida. ¿Cómo me veo? Con un bebecito así. Pero estos son como de otro tipo de material. Estos son como de... se siente como muy gomita, muy suavecito. Ok, lo primero que vamos a hacer es elegir a nuestro bebé y después los accesorios como ropita y zapatitos, porque no van a compartir lo mismo que Dieguito y Sophie, porque va a ser de diferente tamaño. ¡Ay, Merlines, aquí hay más! ¡Bebés Avatar! ¿Qué? Es un bebé Yoda. Este es el bebé de Roxy. Y hay bebés de diferentes tamaños. Miren, esta está bien grandotota. Wow. Tengo que elegir bien porque va a ser la próxima hermanita de Diego y Sophie. Miren este. Hasta está rojo. Como los bebés normales. O sea, cuando nace un bebecito, los bebecitos están rojitos. ¡Wow! Oigan, este también me gustó mucho. ¡Miren este! ¡Miren su carita! Real, parece como si estuviera dormido. ¿Me llevaré una niña o un niño? O un avatar. A veces ya no sé ni qué pensar de ti. Y miren, este es un bebé chinito. ¡Oh! ¡Es precioso! Como si su papá fuera un chinito. Merlines, no me vean así.
Wow, qué difícil decisión. ¿Cuál voy? Ay, no. Este otro está hermoso. No, no, no se puede hacer. Su pucherito. Ay, este, mira, qué loco. A ver. Está bien padre. ¿Todos vienen así? No, ¿todos lloran? Nada más tengo dos que están de muestra. Ah, ok. Qué bueno que están de muestra. Estoy que no sé cuál. Este también está bien divertido. Yo quiero puro risueño. Al llorón no, porque si no... Ay, a ver, tengo tres opciones, la verdad. Este ya entró en una de ellas porque me gustó su risota. Y un bebé feliz. Entonces, él es uno. Este chiquitín, que lo vi desde la entrada, que me gustó mucho, como que me robó el corazón. Este, míralo. Oye, este también. Miren, este. ¿Este es de cuántos meses? Este es importado, es este de 3 meses. Sí, este es de 3 meses. Ay, qué lindo es que es. ¿Sabes qué? No es tan difícil. Les voy a enseñar mis propuestas de bebés. Ay, Melinda, ya hasta tengo 5, miren. Este es uno. Este es el segundo bebé reborn que me gustó. Este es el tercero. ¡Olis! Este es el cuarto. ¡Olis! Y este es el quinto. ¡Olis! Ay, no, miren, hasta este. ¡Qué panicia, Michelle! Ay, no, se ven preciosos. ¿Será que tú vas a ser el próximo bebé de Connie Medlin? Sí. ¿Cuál escogeré? El que toque mi mano será mi próximo bebé reborn. Tin, 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 tin. Que lo vaya petando. Ok, a ver. De Tin Marín de Do Pingüe. Cucaramacar de Fue. Yo no fui muy tete, pero me mito. Fu. Escogí a mi bebé. Uy, miren, está feliz. Está sonriendo. ¿Quieres que yo sea tu mamá? Qué nervios. Esto fue muy difícil. Escoger al hijo fue muy difícil. Pero bueno, ya lo elegí. Ahora vamos con el siguiente paso, que es elegirle un outfit. Algunos centímetros más tarde. Este es el espacio en donde está la ropita de mi bebé. Está ya recién nacida. Recién nacido. ¡Una pijamita! ¡Miren, con patitas de reno! Yo estoy loca, renté que acabo de adoptar otro bebé. Ay, no puedo ni con dos. Se los dejé a la niñera Aranza. Por cierto, tienen que ver. Aranza fue niñera. ¡Wow, wow! ¡Miren, este naranjita! Ay, no sé. ¡Oye, este está bien bonito! Quiero uno que tenga, que se vea como pachoncito. No los... ¡Wow! Ah, pero es para niño. Niña. No es para niña. Olvídenlo. ¡Este está pachoncito! Pues, ok, quiero algo así como pachoncito. Aparte se viene el frío y necesito algo para el frío. Miren este. No, me gusta más este. A ver, voy a ver si le queda. Si le queda este blanquito, me lo llevaré con este porque hace frío. Es que siento que con este va a pasar frío mi bebé. ¡Ay, es la primera vez que te cambio! Y no paras de reír tú. Le quitamos su este. Y ahora... Vamos a ver. Parezco primera y ya tengo dos. Este es mi tercero. Yo no sé si lo vestí como era debido. Ay,
sí. Uy, va a estar un poco apretado. No. No le queda. Pobre mi bebé. No le quedó su primera ropa. No. Segundo paso, después de escoger a mi bebé y de adoptarlo, viene con una cunita, como se llaman bambinetos, y yo los puedo elegir. Y abajo hay varios, miren, todos estos. ¿Cómo que mi bebé no va a dormir en un unicornio? ¡Ay, Merlines! Este está bien bonito. Paso, ok, los de niño creo que están de este lado. Vamos, este es de Beto, creo. Plaza Sésamo. ¡Pau Patrol! Ay, Toy Story. Y ya. Ay, Dios. Este del de Toy Story porque creo que me gustó el color amarillo. Ay, Merlín, es que difícil decisión. Sí, va a ser este. Tercer paso. Escoger el biberón. Ah, y viene con lechita. Hay tigrito. Esas diferentes figuritas, miren. Hay, para niñas hay cebra. Ay, este me gustó mucho. Yo creo que este, para llevarnos como a armar los colores, miren. Como que es amarillo, amarillo. Va a sobresalir el amarillo. Ay, se ve muy bien. Miren, ahora esta es la bolsa de los chupones. Y yo voy a elegir el que más me guste, el que le quede mejor. Trae mi man. A ver, como estamos haciendo amarillo, nos vamos a ir como con amarillos, a ver qué tal. Tenemos de vaquita, de dragón. Ay, miren, de perrito. No, creo que nada más vienen estos. A ver, voy a probar estos tres. Ay, no, este me gustó más. Este me encantó. Porque no es ni verde ni amarillo, es como, no sé, un color padrísimo. A ver, este. Ese le gustó. Luego, luego lo agarró. Y este, a ver. Ese también. Espero que agarre este que a mamá le gustó este. A ver. ¿Por qué no te gustó? A mamá le gustó este. Detesto, odio, odio, odio. Y más odio. A ver si este, que es casi igual, le gusta. ¡No! Mira, ya empezamos mal. Tienes que vencerla a tu mamá. Todo igualito que Diego y Sofía. ¿Cuál te gustó? Este, del toro. ¿Y el dragón? Mejor el dragón. Por Games of Thrones. Ah. Ahí está. Y ahora su frazada como su cobijita. Miren, ahora vamos a escoger de esta canastita su cobija. ¿Qué cobijitas hay? ¡Ay, de un dinosaurio! A ver. ¡Ay, un tigrito! La del dinosaurio me va gustando hasta ahorita más. ¡No más! ¡Una vaquita! ¡Qué difícil decisión! Pero no tanto como escoger el bebé. ¡Sí! Bien dicho, bicho. Cobija ganadora va a ser la del dinosaurio. La hojita de cuidados, que es lo que disfruto. Tenemos un certificado de adopción y una hojita de cuidados. Ok, voy a rellenar todo. Ok, certificado de adopción. ¡Qué nervios! Rellenaré todo menos el nombre porque no lo tengo. Fecha de nacimiento, hoy es 11 de diciembre del 23. Están naciendo a las 18:11. A las 6:11. Ok, peso y altura lo haremos en casa. ¿Niño o niña? Niño. ¿Mami o papi? Le voy a poner mami. Connie. Merlín. Mi firma. Vamos a poner aroma de bebé ya para
final. Pues Merlines, oficialmente tenemos a nuestro bebé. Ahora sí, y también nos regalaron una cajita de cuidados. Aquí está, vamos a ver qué más viene en esta cajita de cuidados. ¡Wow! Vienen pañalitos muy chiquititos, toallitas, jaboncito para el bebecito y dos jaboncitos. Merlines de mi corazón y de mi alma entera, pues hasta aquí un video más. Ya tenemos un bebecito. Pónganme acá abajo ahora si quieren que este nuevo bebé conozca a Diego y a Sofi. Me lo puedo llevar a Oaxaca para que lo conozca. O me puedo traer a Diego y a Sofi a la Ciudad de México, a mi nuevo departamento. Escríbanlo, los voy a estar leyendo. Y pues nada, ahora sí, yo soy Cami y él es mi nuevo bebé Reborn. Y esto fue Cami Merlin adoptando un bebé. Bye, adiós. ¡Ey! ¡No te vayas! Aquí hay más videos que te pueden gustar.